chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Siento muchísimo el ruido. No os voy a decir que va a acabar pronto porque espero simplemente que nos oiga un montón. Voy a intentar hablar un poco más alto para tapar el ruido, pero es que llevo más de una hora y media aquí sentada esperando a que los de las obras del lado dejen de taladrar. Y no hay manera, así que voy a intentar grabar el vídeo a pesar de los ruidos, y si se oye de verdad súper súper mal, pues volveré a grabarlo. Pero bueno, empecemos. Como habéis podido ver en la intro hace un momento, hoy vamos a hablar de un montón de libros, y todos estos libros tienen una cosa en común, y es que la escritora es la misma. Así que este es nuestro vídeo especial dedicado a Laura Gallego García. Desde muy muy pequeña esta ha sido una escritora para mí muy importante, y yo diría que es una de las reinas españolas en lo que a literatura de fantasía juvenil se refiere. No voy a decir que todos sus libros me han encantado, me han gustado y soy un amante perpetua de sus libros. No, no realmente ha sido así, sino que he tenido un poco una relación de amor barra decepción a veces con sus libros, pero muchos de ellos han sido muy importantes para mí y han marcado muchos de mis pasos de lectura a lo largo de los años. Entonces, pues nada, quería hablaros de algunos de sus libros y también del último libro que ha sacado hace un añito o así, que me lo leí hace poco, y aprovechando, pues así os hablo de algunos libros también suyos anteriores. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar, que acaban de parar el ruido y espero que dure un ratito. Así que vamos allá. Voy a empezar por el plato fuerte, ¿por qué no? Voy a hablaros de, para mí, los libros más importantes que me han marcado más de Laura Gallego García. Y no podrían ser otros, que ojo, lo estoy cogiendo, es que es una trilogía, ¿vale? Que, un momento, que la trilogía de Memorias de Idún. A ver, apoyarme así. Estos son los tres libros de Memorias de Idún. Voy a enseñaros la portada uno a uno. Este es el primero, que se llama La Resistencia. Este es el segundo libro, que se llama La Tríada. Ahí podéis ver a los tres protagonistas. Y este es el tercer y último libro. Están hechos polvo porque los habré leído de veces y los tengo más años, pero bueno. Y este es el tercero, que se llama Panteón. Os voy a contar un poquito de qué va la historia, aunque es muy probable que la mayoría lo conozcáis, pero bueno, así muy, muy, muy por encima. El libro de Memorias de Idún, la trilogía de Memorias de Idún, sobre todo el primero, La Resistencia, que es con el que se empieza, nos va a contar una historia que sucede en la Tierra y también sucederá toda la trilogía en otro mundo, que se llama Idún. Este mundo Idún es un mundo de magia, de criaturas fantásticas, existen un montón de estilos diferentes de criaturas. Y en este mundo hubo una guerra, y a partir de esa guerra se creó una especie de leyenda. La guerra la ganaron los malos, ¿vale? Y la leyenda más o menos viene a decir que el último unicornio y el último dragón vivo que existan de Idún serán capaces de salvar al mundo de Idún de estos seres malvados que ahora mismo están gobernando. Así que la historia transcurre en que los protagonistas, más o menos, dos de los protagonistas, van a ser Jack y Victoria, van a estar dentro de un grupo que se va a encargar un poco, tiene la misión de buscar al último dragón y al último unicornio. Localizarlos porque se cree que alguien los envió de Idún a la Tierra para protegerlos. Así que ellos están en la Tierra buscando a este dragón y a este unicornio, ¿vale? Y luego el tercer protagonista, porque como veis en la portada del segundo libro, ups, son tres, es Kirtash, que es este, que era mi amor platónico de pequeña. Luego, conforme los años han pasado y lo he releído una y otra vez, me fui tirando, conforme hice mayor, me fui tirando más a Jack, pero porque es un triángulo amoroso, ¿vale? Esta es Victoria, este es Jack y este es Kirtash. Al principio Kirtash era mi favorito. Digamos que Kirtash diríamos que es como el malote del libro. Y conforme pasaron los años, y este libro lo habré leído más de 20 veces fáciles y no os estoy exagerando, conforme hacía más mayor empecé a dudar entre ellos, y yo creo que la última vez que me lo leí ya dije, no, creo que me quedaría con Jack. Pero bueno, estos libros de verdad que son lo mejor del mundo.
os prometo que los demás hablaré menos, pero es que de estos libros necesitaba hablaros un poco más para que entendáis cuantísimo me gustan y lo importantes que fueron para mí. Este libro fue el libro que me hizo empezar a leer, que me convirtió en la lectora que soy hoy en día, porque yo odiaba leer hasta que lo encontré a él. Y a partir de entonces, soy una devora libros y he acabado aquí abriéndome un canal de libros. O sea, tú me ibas a decir esto cuando era pequeña y te digo, ni loca. Así que sí, para mí este libro ha sido muy importante. Imaginaos si me lo he leído veces, que no sé si podéis ver, pero veis que esto se ve un poco raro. Es porque se me cayeron estas hojas, o sea, se me cayeron estas hojas de tanto que lo leía y lo abría por ahí el libro. O sea, los tengo machacados, pero los adoro. Ahora, ¿por qué antes os he dicho un poco lo del amor barra decepción de Laura Gallego García? Es sus finales. Este es el tercer libro. Sus finales, de la misma manera en la que adoro sus libros, sus historias y sus personajes, chica, Laura, lo siento, pero la mayoría de tus finales me dejan con una decepción y un no puede ser verdad que acabes así el libro. Y eso me pasó con esta trilogía. Tanto amé los libros y de la misma manera y con la misma intensidad odié el final del libro. Lo siento, Lauri, pero no. Así que eso. Pero bueno, aún así los recomiendo muchísimo porque todo el libro está increíble. Y tal vez os guste el final, yo qué sé, eso es algo más personal. Vale, pasamos al siguiente. El siguiente es un libro suelto que creo que es tal vez menos conocido de ella, que se llama Dos velas para el diablo. Este trata de ángeles y demonios, transcurre todo el rato en la tierra, ¿vale? No es un mundo mágico, sino se supone que es en la tierra, pero que existen ángeles y demonios y cuenta pues una historieta de amor y tal. El libro, mira, me gustaba mucho esto de pequeña, en plan que le salían, de pequeño me encantaba hacer esto. Le salen alas, esta es la del ángel y obviamente esta es la del demonio, y le salen así las alas al libro, bueno, yo qué sé, chorradas que gustan. Entonces, este libro es un libro único, ¿vale? Una vez más, la historia me gustó, me entretuvo bastante, no me gustó tanto como Memorias de Dune, ¿vale? Pero sí que me gustó bastante el libro, los ángeles y los demonios siempre me han llamado la atención, pero el final, sorry, pero no. O sea, el final para mí era, ok, vas a hacerme otro libro, ¿no? Porque no puedes dejar este final así y decirme que no hay otro libro. Pero no hay otro libro. Esto es todo, amigos. Así que Dos velas para el diablo, una vez más, una historia que me gusta y vuelve a ser un final que lo siento, pero no. Ahora vamos a pasar a hablar de otra trilogía. Bueno, en este caso son cuatro libros, pero realmente son tres libros. Un segundo. Vale, a ver. Realmente son estos tres libros, son mucho, mucho más finitos, ¿vale?, que los otros. Y un cuarto que pertenece a este mundo, a esta trilogía, y de hecho es la historia de uno de los personajes que aquí sucede, que es Fenris, el elfo, pero que realmente pues no hace falta que te lo leas tampoco si no quieres. Ahora, si te lo vas a leer, yo realmente uy, qué mal los he ordenado, ¿no? así. Yo lo leería al acabar el primer libro. Lo metería aquí y lo leería al acabar el primer libro. O sí, al acabar el primer libro. Es que si no, no lo leería antes porque te avanza cosas de la historia, y si lo lees al final, tal vez hay una persona en el tercer libro que, si no recuerdo mal, aparece también al final del segundo, que tal vez vas un poco más perdido qué relación tiene con Fenris, y si te lo lees, pues ya vas con saberlo. Entonces, esta es la historia de Fenris el elfo, cuenta su historia antes de estos libros, y luego tenemos esta trilogía. Esta trilogía es preciosa, o sea, es, madre mía, estaba tan enamorada de estos libros. Los leí después de leer Memorias de Dune, encontré estos que son la trilogía de Crónicas de la Torre. Y diría que este chico, para mí, es el mejor chico que ha escrito Laura Gallego en todos sus libros. Kai es el protagonista, es una mezcla perfecta entre Jack y Kirtash. Eso es lo que pensé la primera vez que leí el libro, en plan, él es perfecto. La protagonista es Dana, ¿vale? Ella no es, viven en un mundo de magia, yo diría que está un poco ambientado en una época más estilo medieval,
no exactamente el medievo, pero os hacéis una idea, pues los trajes, las armas que se tienen, suele ser más, yo diría que está ambientado en una época más medieval. Entonces, viven también en un mundo donde existe la magia, eso es algo que es conocido. Y ella, Dana, que es la protagonista, desde muy, muy pequeña ha podido ver a un fantasma. Y ese fantasma es Kai. Ella es una persona súper solitaria, nunca se ha ido bien con nadie y su único amigo es Kai, que es el fantasma, y ella es la única persona capaz de verlo. Pasan ciertas cosas y aparecerá un mago en su aldea que la reclutará para llevarla a la torre, por eso se llama Crónicas de la Torre. Y la torre sería como una especie de escuela de magia. No llegas a una escuela porque hay como tres aprendices, ella, Fenris, ¿vale? Y alguna otra persona posterior que ya veréis. Pero bueno, el mago supremo, el mago real, el que ya tiene todos los poderes y tal, será su maestro y les irá enseñando cosas de la magia. Toda la historia se desarrollará ahí y de hecho ella se hará bastante mayor al final del libro, o sea que realmente van pasando unos añitos en los tres libros a pesar de ser finito. Y dejadme que os diga que este final... ¡mua! ¡Este final! ¡Sí, Laura! Sí, sí, sí. Es precioso. Este fue el primer final de Laura de García que dije, ¡ole tú, Laura! Bien hecho, lo has conseguido. Este final está muy, muy chulo. Y los personajes en general que vais a encontrar en este libro también son muy guays. Esto es Crónicas de la Torre. Ay, mi apetito. Y os estoy hablando de estos libros y me apetece releérmelos todos. Otra vez, estos también los he leído como tropecientas mil veces, también están un poco cascaditos ya, pero me encantan, los adoro. Luego tenemos un libro que es más actual, sí que, o sea, no voy a decir, no salió el año pasado ni nada, no sé en qué año salió de hecho, a ver si lo pone. No sé en qué año salió exactamente, pero es de un libro un poco más actual de Laura Gallego, es del 2011, vale, exacto. Buah, más actual, ¿sabes? Hace 10 años. ¡Qué mayor estoy! O sea, imaginaos, esto me parece más actual, que para mí esto ya es cuando yo había acabado con Laura Gallego, ya había pasado mi hype de Laura Gallego, y entonces salió este libro y volví a engancharme a Laura, o sea... Os vais a hacer una idea. Pero bueno, es este libro, es donde los árboles cantan. Tiene dos portadas, que de hecho, pues a alguien le interesa el libro después, tiene dos portadas, puedes coger la de... esta o esta, la que ponían aquí, que es la misma protagonista, ya lo veréis, pero se puede ver, ella se viste durante el libro como mujer o como chico, entonces al final crearon dos portadas. Primero podemos apreciar lo bonita que es esta portada, y es que es preciosa, o sea, me encanta. Pero bueno, este es un libro suelto también, y el final también está muy bien. Esto lo diría más que, al contrario que tal vez Dos velas para el diablo u otros libros que tiene Laura Gallego, donde también hizo libros sueltos, también del medievo, también un poco, por ejemplo, voy a poner aquí que está Mandrágora. Mandrágora es un libro mucho más finito que este, ¿vale? Pero también es un libro suelto que escribió en su momento de magia, Edad Media, tal, ciertas leyendas. Es como mucho más reducido. El de Mandrágora lo recomendaría para alguien que tal vez todavía no le gusta mucho leer o se asusta ante libros un poquito más gordos. Pero si ya os gusta leer o no le tenéis miedo a un libro que es así un poco más gordito, este libro es precioso, es una verdadera maravilla. Está, como podéis ver por el traje de la chica, está ambientado en la Edad Media y hay magia y tal. Y cuenta, o sea, todo el libro diría que es como una leyenda muy, muy extendida y con muchos detalles. Sientes como si estuvieras leyendo el típico cuento de hadas, pero como más para mayores, esa sensación perpetua cuando estás leyendo el libro de qué bonito es, ¿sabes? Obvia, no sé, muy muy chulo. Este libro os cuenta la historia de Viana. Ella está prometida, bueno, es una noble, y de toda la vida ha estado prometida a otro noble llamado Robian, creo que era. Es que los nombres de verdad se me dan muy mal. Sí, Robian. Estaba prometido con Robian. Ellos sí se quieren, no es la típica, ellos se aman y tal, pero se inicia una guerra. Entonces su padre, el padre de ella y Robian, se tienen que marchar a la guerra. Y el libro transcurre durante el tiempo que ella se queda esperando, porque no puede hacer otra cosa, se queda esperando en el castillo por ellos.
Y ahí es donde empieza... Uy, el libro, hostia, está estropeadito. Bueno, y ahí es donde empieza, pues, todo lo que sería la parte de las leyendas y la magia, obviamente relacionadas, pues, con el bosque, ya se va a invertir... Bueno, ya lo veréis, pero de verdad que es precioso y está muy bonito, muy bonito. Es para mí, tal vez no, es el mejor libro suelto de Laura Gallego, precioso. Vale. Y ahora hay más libros, ¿vale? Están... hay libros como Alas de Fuego, que es más de un libro. También está La Emperatriz de los Etéreos, que va de un mundo de hielo. O sea, Alas de Fuego, que lo voy a dejar por aquí. Bueno, lo tengo aquí porque no enseñároslo, ¿vale? Pero bueno, es que tampoco voy a hablaros de él específicamente, pero estos libros también hablan de dragones, o sea, de dragones, de ángeles y monstruos y tal. Están muy bien. Pero no puedo tener mucho tiempo. Luego tenemos La Emperatriz de los Etéreos, que voy a poner aquí, por aquí una foto, que va sobre un mundo del hielo y es... nos vamos a un mundo completamente diferente, porque la mayoría de los mundos que crea, para mí, Laura García, le gusta mucho el bosque, esta naturaleza más cálida, de dragones, unicornios, tal, ángeles, y La Emperatriz de los Etéreos es completamente diferente. Nos vamos al hielo perpetuo y a un tipo de magia completamente diferente. También está ese. Bueno, y otros libros que os voy a poner por aquí, así... Pero el último libro que he escrito, que es del 2020, me ha encantado, he estado muy contenta. También es un libro suelto y se llama El ciclo del eterno emperador. O El ciclo del emperador eterno. Perdonad si no lo digo bien, pero me lo he leído online, así que os voy a poner aquí la foto. Este libro, una vez más... sí, tienen buen final. Como podemos ver, van ganando los buenos finales, pero aún así, los malos también son parte de su personalidad como escritora. Pero bueno, el libro del Eterno Emperador va sobre un país o un reino que, cuyo emperador no es eterno, ¿vale? Sí que vive muchísimo más que todos los demás ciudadanos del reino. Por ejemplo, tú, los ciudadanos del reino viven... Perdón por el ruido, es que otra vez... Bueno, da igual. Los ciudadanos del reino sí que viven tal vez como nosotros, ¿no? Una media de 60, 70, 80 años. Y él puede llegar a vivir 1000 años, ¿vale? Pero al cabo de esos 1000 años fallece y se reencarna. Su alma se reencarna en un bebé del reino. En un bebé aleatorio y tal. Entonces existe un grupo de sirvientes del rey, ciertos cargos, que se dedican a... encontrar a este bebé cuando se reencarna, llevarlo al castillo, criarlo, darle toda la educación para que cuando sea mayor y obtenga los poderes del emperador, pues ya esté reinando y esté en su sitio. ¿Cuáles son estos poderes del emperador? Los poderes del emperador se presentan... En serio, lo siento mucho si se oye el ruidaco, pero de verdad... los poderes del emperador se presentan cuando su pelo se vuelve blanco, bueno, plateado blanco, y una de sus manos es capaz de matar y su otra mano da vida, resucita, ¿vale? Ese es el poder del emperador. Entonces, cuando la novela empieza, empieza con que acaba de fallecer el último emperador y van a encontrar a este bebé. Y van a una aldea perdida en la mano de Dios y algo sucede. No te dicen el qué... pero puedes ver por la redacción y todo que algo malo o no acaba de cuadrar. Años más tarde, creo que son 16 o 17 años más tarde, volvemos a retomar la historia. Y tenemos a una futura emperatriz en el trono, esperando a que sus poderes se despierten, y con toda la política y con todo y las traiciones que hay propias de la corona y tal, y un chico que es de la aldea donde sacaron a la chica, donde sacaron al bebé, que se va a meter en un pequeño follón por el que va a acabar preso en una cárcel, ¿vale? Y irá también sobre la historia del chico. Entonces os voy a contar la historia de los dos protagonistas. No os voy a decir el nombre porque sus nombres son eternos. En este mundo que ha creado Laura García, en este último mundo, cuanto más importante eres, más largo es tu nombre. Así que la mitad de los protagonistas, que cuando estás en la corte y estás leyendo las cosas de la corte y las cosas de ella y tal, os aseguro que estás leyendo el nombre y es súper largo. Pero bueno, de verdad que ese libro sí que está muy guay. El final tal vez no acaba como me esperaba, pero acaba de una manera que me gustó bastante, me gustó mucho y sí que lo recomiendo. La verdad es que tenía un poquito de miedo de leer a Laura García teniendo la edad que tengo ahora.
pero me ha gustado mucho y creo que, aun siendo más mayor, te puede gustar perfectamente el libro. ¿Vale? Entonces, nada, esto es todo. Es un vídeo un poquito más largo. He intentado ir súper deprisa para que no se os haga aburrido. Espero haber dicho información suficiente sobre cada libro como para que os haya podido llamar la atención. Pero si alguno tiene alguna duda, alguna preguntita o os gustaría saber algo más sobre algún libro en específico, pues buscarme en el Insta, que lo voy a poner por algún sitio, buscarme en el Insta y me preguntáis lo que queráis, ¿vale? Y nada, eso es todo. Hay muchos libros de Laura Gallego y de verdad que si fuera vosotros y os gusta la fantasía y os gusta la fantasía juvenil o tenéis una persona joven a la que creéis que les gusta, va a empezar a acercarse a la Navidad, os recomendaría echarle un vistazo a sus libros y comprar alguno. Así que nada, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo.